Hola, ¿qué tal amigas, amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos a la información. Sale Tania Ruiz allá en una entrevista que le hicieron La Gaviota se revienta, la telenovela de Peña Nieto sigue, mientras aquí se mantiene Rosario Robles encerrada con sus jacalitos, mientras su abogado Juan Collado Mocelo sigue tras las rejas, mientras ya se preparan investigaciones contra el mismo José Antonio Meade Curibreña, mientras sigue prófugo Emilio Lozoya Austin, su ex director de Pemex, en fin, mientras el agua sigue revuelta y sale Barbas Pulgosas a defenderse, a hacer pleito ratero. Mire el jotolón de Peña paseando allá en Europa, en Bruselas, y Tania Ruiz, sí, la novia, la modelo, la güerita, y la gaviota pues ya viviendo lo que es su realidad, de regreso a lo fundamental. Está interesante el tema, porque esto es otra ofensa más a los mexicanos. Vea cómo se pasea Peña Nieto con toda impunidad por todo el mundo con el dinero que se llevó de su sexenio, tan cuestionado, tan señalado, pero libre, libre, y dice que muy feliz con Tania Ruiz. Otros dicen que es el novio de Verástegui. Usted lo ha escuchado, lo sabe perfectamente, que se le relaciona con Eduardo Verástegui. Por lo pronto, la modelo y novia de Peña Nieto pues armó un escándalo, un show, y aparte fueron captados en Bruselas, Bélgica, tomándose una foto. Le pidieron ahí unas personas que les tomaron una foto en el César, el hotel es Place, el Place o Plaza, el Gran Plaza, allá en Bruselas. ¿Por qué tan pobrecitos? Estas son las ofensas a los mexicanos. Esta es la parafernalia del poder que no para con Enrique Peña Nieto, mientras buena parte de sus allegados, de sus achichincles, ya enfrentan la justicia, y otros ya sacaron boletos para confrontar las acusaciones en su contra. No, no solo es la estafa maestra. Nadie ha hablado de la partida secreta, nadie ha hablado de las nóminas secretas, nadie ha hablado de los 40. Bueno, sí, hay muchos que hablan de los 43 de Ayotzinapa. Otros más hablan de del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aquel que se cansó en las indagatorias. Hay muchos pendientes sueltos. A la planta Fertinal, el señalamiento directo del abogado de Lozoya respecto a Peña Nieto y Luis Videgaray. Pues mientras todo eso pasa aquí en México, en Europa se pasea Peña Nieto con Tania Ruiz. La gaviota anda de viaje en el extranjero, ya sin las luces y los maquillajes y todos los aquelarres de la Casa Blanca. Quédese conmigo, que parece que ahora el show lo están dando las ex o las actual, la actual novia de Peña Nieto, la gaviota, mientras aquí en México se carga al payaso a varias de las figuras cercanas a Enrique Peña Nieto. Tengo toda la información, quédese conmigo, le pido dele like al video. Dicen que es la última boda, como la última cena. Está interesante el tema, quédese que tengo todos los datos. Por favor, le pido like al video, suscríbase a ACM Canal 54 y puche la campanita para que le llegue toda la información. Vamos, que es bastantes datos los que tenemos. Mírelo, allá en Bruselas, en Bélgica, Peña Nieto con su novia Tania. En Bruselas, Peña y su novia disfrutan el amor, se toman fotos juntos, la gozan. De acuerdo con la revista Quién, editada en México, la noche del pasado 10 de agosto, una pareja caminaba de la mano por la calle principal que lleva al Grand Place, que es el Gran Plaza de Bruselas. Se veían felices, sonriendo, y sus miradas se cruzaban llenas de complicidad. De pronto, relata en la revista Quién, Erika Roa, él detuvo a unos turistas y les preguntó en inglés que si les podían tomar una foto, a lo que la mujer de nombre Natalia contestó que sí. Luego, el presidente, bueno, considerado como el más corrupto de todos los tiempos, reaparece en un viaje por Europa con su novia, la modelo Tania Ruiz, su ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de SEDATU, Rosario Robles Berlanga, se encuentra detenida en Santa Marta, Acatitla, mientras que su exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, es considerado prófugo de la justicia y es buscado por autoridades de países europeos, por México y por la Interpol. Aquí tiene algunos datos.
a mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi. Ay, qué enamorados. Fue la que despertaste en mí. Ay, Jotolón, serás, pues no, es novio de veras. Bueno, pues eso ya cada quien. En tanto, su ex secretario de Hacienda, ex canciller y ex candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade Curibreña, es señalado por cuentas sin solventar, por lo menos en desarrollo social, donde fue el relevo de Robles Berlanga. Su abogado personal, Juan Collado Bocelo, el que lo divorció de la actriz Angélica Rivera, está detenido por presunto fraude y lavado de dinero a través de Caja Libertad. El expresidente mexicano es señalado, al menos por el abogado de Lozoya Austin, Javier Coello Trejo, de no dar la cara y de dejar a su cliente enfrentar la justicia, aunque él sabía todo. Por supuesto que lo sabía. Coello Trejo dijo recientemente que Lozoya Austin exhibirá en los próximos días la participación del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray en la compra de la planta Fertinal, así como del expresidente en la adquisición de la planta Agronitrogenados que la petrolera hizo a Altos Hornos de México. Por lo que hace a Fertinal, en cuanto destapen el asunto, voy a presentar todas las pruebas que tengo y ahí voy a exonerar a mi cliente, afirmó Coello Trejo. También aseguró que los culpables quedarán exhibidos, Peña Nieto y Videgaray. Ya debían haber sacado la cabeza, pero pues acuérdense que en este país se acabaron las lealtades y eso se llama cobardía. Bueno, a eso es lo que dice Javier Coello, el abogado de Lozoya, que por cierto nadie sabe dónde está Lozoya, ya se lo echarían. Bueno, dio toda la información de su cliente, que lo va a decir Emilio Lozoya, pues yo no sé dónde está, quién sabe, si alguien sabe y si alguien lo ve, díganle. Bueno, pero este es lo que aparte, apenas una parte. Mire, aquí está Tania Ruiz, muy guapa la chamaca, la novia de Peña. Aquí están los datos, aquí está una entrevista que le hicieron, mire, se acabó en un desastre, vea usted. La verdad no sé con qué motivo lo hagan. Les digo la vez, o sea, pues yo hasta ya me río. Y ahora sí que me entero de cosas que y la verdad, pues si se meten ahorita en Instagram me van a ver algo con la noticia de casamiento. Así, córrele, mi sabía yo, ¿dónde están los vestidos? Oye, pero si ¿sí te gustaría, si ¿sí te gustaría casarte? ¿Qué te llamó la atención para aceptar el contrato con la empresa y ser la? Mira, porque sé que es un producto buenísimo, conozco mucha gente que lo ha usado y lo ha probado, y la verdad, a la hora, como dijo de la entrevista, me gustó mucho el proyecto, fueron muy amables conmigo y sentí que era una gran oportunidad y me siento muy contenta de haberlo hecho. Tania, muchas gracias. Tania. Si quieren, disculpa, pero vamos a pasar. Tania, estamos tranquilos. Tania, muchísimas gracias. Tania, estamos preguntando tranquilo. Pero vamos a pasar fotos también. No podría ser. La imagen de esta marca. Tania, primero vamos a pasar las fotos, señores. Fotos. Tania, para que puedas estar. Tania. Pero a ti sí te gustaría casarte. A ti sí te... Tania, a ti sí te... ¿Vas a apoyar en esta parte, Yadira Carrillo? Creo que estábamos preguntando bien. No alborotemos esto. Por Tania. A ver. Si ella es artista y da una conferencia de prensa y es novia del Jotolón de Peña, pues ¿qué querían que le preguntaran? Pues ¿cómo se iba a ir en blanco? Pues le tenían que preguntar, esta es la prensa de los espectáculos.
tenían que preguntarle la revista Quién, que sacó esta, este otro video. Vea, pues es noticia ahorita Peña Nieto tomándose fotos, mire, aquí tiene otra. En Bruselas, esta es de la revista Quién. Mira, ahí le está diciendo, así quiero la foto, quiero salir así con el hotel de fondo. Aquí está mi novia Tania, tómenos una foto, ahí tiene el video, mire. ¿A poco lo ve preocupado? ¿A poco lo ve así como que pues va a estar cabrón, nos van a meter? No, mire, mire. Anda de paseo gastándose los millones que se llevó de este país. Y tiene razón, pues bueno, mientras no lo agarren. Acá el asunto está con Tania Ruiz, que pues la, ella es modelo. Y mientras esto pasa, pues la gaviota ya, ya pisó suelo, ¿eh? Ya, ya no es la misma gaviota de la parafernalia del poder. Aquí tengo este video, chéquelo, chéquelo. Vamos, vamos a ver si nos hace favor. A ver. A solo unas semanas de su salida de Los Pinos, así es la nueva vida de Angélica Rivera. En exclusiva Suelta la Sopa, cachó a la mujer más buscada del momento. Sin seguridad privada, sin Peña Nieto y sin privilegios. Solo varias semanas después de abandonar la casa presidencial. Y aunque tratamos de pasar completamente desapercibidos, también pareciera que la gaviota vio a nuestro paparazzi. Con un look más informal y con una gorra sobre su cabeza, intentó pasar desapercibida, pero no lo consiguió. Así la vimos entre la gente y pasando cada uno de los filtros de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles, sin privilegios, pero felizmente acompañada. Lejos de la vida de luces y sombras de palacio, Angélica Rivera se mezcla entre los demás viajeros y toca tierra, luego de volar más allá de las estrellas. De telenovelas. Mándalo. Pues ahí tiene a la gaviota muy molesta porque no le avisó Peña Nieto que ya se iba a casar con Tania Ruiz. En fin, mientras todo esto pasa, aquí en el país, bueno, usted lo sabe perfectamente, está detenida Chayo Robles, le tienen preparada la siguiente denuncia y las que van a venir. Está su abogado Juan Collado Mocelo tras las rejas por delitos muy graves. Lozoya sigue prófugo y se sigue escribiendo la telenovela. Bueno, los medios del espectáculo hacen su labor. Tania Ruiz, joven muy guapa de San Luis Potosí, originaria, modelo ella, la novia de Peña Nieto. Bueno, pues de viaje por Europa. Decían que estaba en España, Peña Nieto. Bueno, pues no está tan lejos, ya está en Europa. Allá debe andar, pues yo creo que hasta debe tomarse el café por ahí con su papá, la rata pelona de Salinas, mientras los medios del espectáculo pues buscan a los personajes cercanos a Peña Nieto. Y bueno, pues está rodeado la gaviota, pues actriz ahí de medio pelo, no era una estelar. Siempre se ha dicho que Peña Nieto fue un telepresidente, lo habría impulsado y lo impulsó, no es algo que no podamos ver. Lo impulsó Televisa, lo llevó a la presidencia. Dicen que lo que fue de la gaviota fue un contrato por 6 años, debió saberlo la misma Angélica Rivera. Y ahora la chica del momento es Tania Ruiz. Sí, pero al que quiere la gente tras las rejas se llama Enrique Peña Nieto, no solo Juan Collado, no solo Chayo Robles, no solo Meade, no solo Luis Videgaray. Están interesantes las... y declaraciones que hizo el abogado Javier Coello, que defiende a Lozoya, que no aparece por ningún lado, igual que el otro Javier Duarte, el ex gobernador de Chihuahua. Varios andan en fuga, son como la película esa, Pollitos en Fuga, pero aparece. Sabe Peña Nieto que mientras no se reforme el artículo 35 constitucional, se puede seguir paseando por todo el mundo gastándose el dinero que se robó de los mexicanos, porque bueno, si estas tranzas, y lo dijo el propio presidente Andrés Manuel, estas tranzas las conocía el presidente de la República. Peña sabía de todos estos movimientos chuecos, los avaló, los firmó, les dio el visto bueno. Entonces lo que dice Javier Coello no tiene tampoco nada de extraordinario. La Fertinal, la planta Fertinal, los agronitrogenados, la planta chatarra que le compró Pemex a Altos Hornos de México, pues también tuvo que saber Peña Nieto de todo esto. ¿Cuántos millones y millones y millones y millones de dólares, ya deje de pesos mexicanos, se llevó Peña? Lo iremos a saber algún día. La cuarta transformación se encamina hacia esos derroteros de justicia social.
Por lo pronto, le presento toda la parafernalia de lo que es los medios del espectáculo en torno a dos personajes. La gaviota lejos de las estrellas y Tania Ruiz viviendo su idílico romance con el Jotolón de Peña. Bueno, a lo mejor tiene novia y novio, muy sus gustos, muy personal, pero se cuestiona porque es un expresidente, uno de los más corruptos de la historia reciente del país. Apenas el sexenio pasado y él anda feliz y contento tomándose fotos allá en Bruselas. Tiene razón, es su nuevo amor, su nuevo amante, su nueva compañera, como le quiera llamar. Pero creo que tiene cuentas pendientes con la justicia. Acá es donde se le debe reclamar en cualquier momento. Estemos al pendiente. Sí, está ya bien informada, bien informado. En ACM, Canal 54, su canal. ¿Con quién? Con su amigo, el Chairo, Albino Córdoba. No vayan a fallar en la próxima emisión. Saben que siempre son ustedes mis invitadas y mis invitados especiales. Ahí tiene el Jotolón de Peña paseando en Europa. Qué ofensa, qué groseros con los mexicanos que ganan 800 pesos por semana en una maquiladora. Qué lamentable esta grosería nueva de Peña Nieto, pero ya, como que acostumbrados. Pero estamos en la 4T, ¿eh? Cualquier rato y le cae la voladora al tiro que la guadaña marrón anda suelta. Nos vemos en la próxima. ¿Sale?